día de hoy hizo muy bonita temperatura. Estamos acá afuera trabajando y teníamos esta bench que la... ¿Cómo se dice bench en español? Banca. Esta banca que mi esposo le compró a un amigo que hizo él. Y la estamos pintando para que si llueva o lo que sea, no se seca. Y esta es la pintura que estamos usando. Es de aceite, es como para pintar afuera en el concreto y las todo eso. Y las carreteras. Y los parqueaderos. Pero es buena porque está hecha de aceite y así si llueve no se va a dañar la madera. Ya estamos en lo último, no me sale. Aquí tienes los dos piquitos. A ver. Para que lo puedas apachurrar. Y sale. Ajá. Y ahora ya nomás le está dando una pasada acá atrás. No le voy a dar tantas pasadas atrás porque atrás solo es por si se llega a mojar. Ya está cubierta de pintura y no se va a dañar. Enfrente sí le dio varias pasadas para que quedara más blanco. Esta es igual como la que tenemos allá en el terreno, nada más que esta la tenemos acá en la casa. Ya nomás le voy a dar la última pasadita acá por este lado para que quede bien sellada la madera por si llega a llover. Botecitos, pero es más rápido para pintar con una lata. Allá en el terreno la pinté con brocha de pintura y sí se tardó más tiempo para secar y para pintar, y aquí pues bien rápido, en un ratito se pinta. Y como está haciendo muchos colores, está el solazo, se seca rápido. Y mi esposo ya cortó el zacate. Este lado de aquí para acá es de nuestra casa y de ahí para allá es del vecino. Ya cortó el zacate. Y en el lugar, este es el romero de que te hablé en el otro video que tenemos aquí en la casa. ¿Eh? ¿De qué? O si el romero del que les hablé en el otro video. Está súper grande y lo podamos porque sí tuvo varias ramitas que sí se secaron. A ver si puedo venir acá. Y eso sí está ahorita. Y esto también ya le dimos una pasada. Ya empezaron a salir mis rosales. Y estos se están muriendo. Pero ya va creciendo. Este rosal me lo dieron una estudiante hace 7 años y esta planta también me la regalaron hace 7 años. Y con la nevada pensé que a lo mejor ya no iban a volver, pero no, aquí está. Este de aquí es un nogal y esta es una pomegranate. ¿Cómo se dice pomegranate en español? Granada. Esta es una granada. Aquí teníamos la otra planta que tenemos allá afuera. La teníamos también en un bote así y aventó como una semillita y esta, o no sé lo que aventan, semillitas o una hojita salió y de ahí creció. Y acá atrás tengo una acá atrás y que ya volvió también. En este pedacito es donde vamos a poner la banca ya que esté bien seca. Y esas son las botas de trabajo de mi esposo, él sale para afuera y se las pone. Entonces vamos a caminar más para acá. Este también fue con la helada, se puso como, se secó, pero ahí viene ya saliendo verde otra vez. Y estos también, estas plantitas están bonitas, no sé cómo se llaman, son verdes y las habíamos sacado, pero tiene camotito
abajo o lo volvemos a plantar porque va a volver. Y este otro, no sé cómo se llama este, es como un tipo planta así como, no es maguey, no es ávila, pero esta, este, lo que cortamos ahí abajo se murió por, se secó con la nevada que hubo aquí en Texas, pero mire cómo está, bien verde. Y acá tenía otra que también era como tipo sábila, pero era como color celestita, y esta sí se nos murió. Estaba bonita y grande ya, entonces ya la cortamos y esperamos a ver si sale otra vez, pero no creo. Y mi esposo acá tiene una, tenemos un árbol también y le puso mulch. Es esa tierrita como para que retenga el agua cuando llueve o cuando lo riego. Y estos arbolitos cuando recién nos movimos aquí estaban súper chiquititos y ahora ya vienen bien grandes. A ver si lo puedo tomar. Estaban chiquititos y sí quedó medio chueco, pero ahí va. Y este, mi esposa ya sigue pintando. Claro, lo que estamos haciendo ahorita. Esperamos que ya pronto se baje el sol para que no sea tan caliente y luego ya vamos a acomodar todo. La banca cae ya cuando se seque. Y ahora tenemos unos ladrillos que mi esposo consiguió y no sabemos dónde los vamos a poner, pero por ahí los vamos a poner. Tal vez aquí en la orilla del driveway. Te digo yo que unos cuadritos. Así, no todo lleno, pero como cuadritos. Tipo así como adoquines. Para cuando nos bajamos de los carros que está lloviendo, de los dos lados poner. No estamos seguros todavía qué vamos a hacer con él, pero es a lo mejor eso es lo que vamos a hacer. Pero ya que se baje un poquito el sol, porque ahorita está súper caliente. Y acá, pues acá está el garage. Acá tenemos la trailer. Acá la tele, una máquina de hacer ejercicio. Unos sillones viejos. Acá se vienen los niños a jugar. Entonces ya mi esposo ya la acabó de pintar. Así es como se mira de enfrente. Se llevaron como unos 6 botes más o menos, pero quedó bien bonita, quedó bien pintada. Como te dije atrás, no le dio tantas pasadas, solamente lo suficiente para que proteja la madera por si llueve. Y acá tengo para los tipos de rosas. Y están veniendo también las avispas. ¿Son avispas o abejas? Las abejas están arrimando también a tratar de tomar poquito de ese néctar. Las 6. Pero quedó bonito. Ok, ya se secó la banca. Entonces ya aquí la ponemos junto a la entrada. Aquí un día vamos a pintar esto, pero todavía no. Pero aquí está la banca y abajo pone las botas de trabajo mi esposo. Y acá viene y se sienta a cambiarse los zapatos cuando llega. Y esos solamente son los cojines que tenemos afuera. Y una mesita aquí para cuando nos sentamos a tomar o algo. No está todo limpio, pero está bien. Y aquí nos sentamos y podemos ver la calle. Los niños pueden jugar aquí, pelota o correr. Y este es el front porch. Estamos en el front porch.